pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Promesas vivas. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 39. Como todo cristiano, hubo un tiempo en mi vida que viví perdidamente, desperdiciando mi vida en inútiles vanidades, sin ningún interés en las cosas eternas, siendo un fiel ateo, inmerso en mi necedad. Digo esto porque todo cristiano fue en otro tiempo alguien que vivió de espaldas al plan de salvación de Dios, lejano y ajeno al sacrificio de la cruz, puede que conocedor de lo que Cristo hizo, pero voluntariamente distante en cuanto a la promesa de vida eterna que este sacrificio representaba y representa. Promesas tienen o han de tener un peso especial en nuestras vidas, ya sea como algo recibido o como algo otorgado. Sin embargo, lo cierto es que por el tiempo que nos ha tocado vivir, la cosa de las promesas está un poco devaluada. De los antiguos conocemos que el peso de las promesas era algo valioso, que hubo un tiempo en el que tener palabra era importante. También es cierto que fue el propio tiempo su verdugo, pues ninguna promesa humana soportó el paso del tiempo. Hoy, el peso de una promesa es algo que un simple soplo puede hacer desaparecer, así que no digamos los contrarios vientos de una vida tormentosa. Jesús les dijo a sus discípulos: «Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré». Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 7. Y fue cumplido. Poco tiempo después de esta promesa llegó a los discípulos el Espíritu Santo, trayendo con él todos los beneficios de su presencia y materializándose así otras muchas promesas que esperaban su cumplimiento. Todos estuvimos o estamos lejos, desconozco tu condición, de sabernos receptores de las promesas de Dios. Sin embargo, la Biblia, la Palabra de Dios, es clara. Vosotros, vuestros hijos, los que están lejos, y esto es importante, para cuantos el Señor llamare. Tal vez estés lejos, tal vez estuviste cerca y te alejaste, tal vez sea tu hijo el que esté lejos, o tal vez tu padre o tu madre. En cualquier caso, para vosotros, nosotros, es la promesa. Dios no excluye a nadie de su gracia. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 56. Si quisiéramos encontrar una respuesta consoladora respecto a la incógnita que se nos pueden plantear ante las promesas de a cuantos el Señor llamase, posiblemente podríamos declarar estas palabras de Jesús como el ancla a que agarrarnos. Las almas de los hombres. No nos habla de judíos o de no judíos, de buenos, de malos, de listos, de tardos en comprender. Solo vino a buscar lo que se había perdido, aquellos que, como yo, en otro tiempo, estábamos perdidos.
Tras una penosa máscara de dureza, escondíamos nuestra fragilidad y nuestros temores, sin saber que en realidad Cristo nos había liberado, por lo que seguíamos ignorantes de nuestra libertad y seguíamos arrastrando las cadenas del pecado. Por esto yo te declaro, amigo mío, que si aún no has conocido las promesas de vida eterna que desde el cielo te fueron enviadas por Jesucristo, prestes tu oído y dispongas tu corazón a lo que Dios tiene para ti. Que Cristo Jesús, empujado por su amor por ti, no quiso permanecer en el cielo mientras tu alma se perdía, y que Dios Padre lo fortaleció desde el cielo para poder llevar a cabo su plan de salvación. Por lo tanto, ocupó tu lugar pagando el precio de tu pecado, muriendo de amor por ti en una cruz, despreciado por los suyos y solo. Pero amigo mío, y esto es lo mejor, resucitó, venció a la muerte, por lo que sus promesas se hicieron promesas vivas, promesas que hoy te dicen: estas cosas que os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.